Pero hoy se cierra el ciclo de la discriminación legal. Es una victoria que nos llena de emoción para ayudar a cambiar con educación y justicia esa discriminación que aún existe. El 48% de las familias de nuestro país son diversas. Vive solo la mamá con el hijo, en el 3% el papá con el hijo. Nuestra familia colombiana es llena de abuelos, de tíos, de padrinos que dotan de amor a los niños que no cuentan con papá y mamá. La familia cambió hace rato, hace años. La ley va después. Esta sentencia llega después, la igualdad es imparable y todas las familias se respetan y son iguales, así sea la abuelita con el nieto, las dos mujeres con un hijo o un papá soltero. El procurador es un funcionario público que tiene que cumplir la ley, él tiene derecho a su opinión personal, él tiene derecho a estar en contra y bien lo puede expresar en el blog o en un andén, pero como funcionario público no puede usar nuestros impuestos para perseguir ciudadanos, hombres y mujeres.